hablar de un rímel. Es de estos tres productos de la misma línea, diferentes aceites. Ya te hablé del de aguacate y ahora seguimos con el de almendra. Sin querer lo estoy haciendo en orden. No fue para nada planeado, pero así me salió. Aplicador que separa las pestañas para evitar los grumos. El aceite de aguacate humecta y alarga visiblemente las pestañas. El aceite de almendras protege y suaviza las pestañas. Perdón, ya te volví a leer lo de el aceite de aguacate. Te dejo con el video. Bueno, te menciono, tiene un costo de 30 pesos, un contenido neto de 7 mililitros. Y esto fue de campaña 23-2016. No suelen salir constantemente, pero sí, aún los he visto. Hace como 3 o 4 campañas los vi, de campañas del 2017. Así que vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso. Este es el producto, son delineadores delgaditos, pequeños, prácticos de llevar en la cosmetiquera, en la bolsa de viaje. Y aquí está el aplicador. El rímel de aguacate que yo tenía era un poquito más antiguo, por lo que yo creo que no me dio el mismo resultado, porque de verdad que se me gustó aún más. Sentí que me dejó las pestañas más largas. Además de que te aporta los nutrientes del aceite de almendras, que con el uso prolongado pues te deja unas pestañas más bonitas, más nutridas. Y bueno, sin nada más que decir en este video, sería todo por ahora. También, bueno, en el video de aguacate leí algunos comentarios que les gustaba mucho. Y de verdad es que son productos económicos con las 3Bs, buenos, bonitos y baratos, que sí funcionan. Y de nuevo te pido que si tú lo has usado, me dejes en tu opinión en la cajita de, bueno, en la sección de comentarios. Gracias por ver el video. Te recuerdo que estos videos son por hobby. No es nada profesional. Gracias por ver el video. Bye.